Leiva, Jime Vallejos, Mini Gogia, Barbarroja. Hay una heroína que está emprendiendo una lucha sola en la soledad contra malos poderes en TikTok. Ella es Nanu, Nadia Charamoni, que está enfrentándose a la falopa de TikTok. Enfrentándome a la falopa, pero a nivel... Ayer mandé un mail a Lanmat. No. Para que te des una idea. Porque no es nada más... Esta vez no fue nada más denunciar un video. Claro. Esto fue... Ahora les cuento. Pero lo que está pasando es que el algoritmo piensa que a mí me gusta la biodescodificación, la astrología, y en breve me va a gustar el terraplanismo. Claro. Entonces me muestra cosas, vamos con el primer video que me mostró el algoritmo. No me acuerdo cuánto dura, pero vamos a prestar atención a estos consejos. Beber agua de mar es milagroso. Ah, bueno. El agua de mar tiene un potencial terapéutico y nutricional desconocido por la mayoría de médicos y que puede ser la solución a múltiples problemas de salud. Con su capacidad de reequilibrar el organismo y su riqueza en minerales, el agua de mar ha demostrado resultados asombrosos en pacientes con enfermedades como cáncer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel y más. Además, su capacidad para limpiar el colon y regenerar las células la convierte en una solución natural y efectiva para muchas enfermedades. Con la amplia evidencia y testimonios de su efectividad, el agua de mar puede ser el milagro que muchos están buscando para recuperar su salud. Recomendación: comprar una garrafa de agua de mar por internet. Ahora es vamos con barata eso. Y te viene filtrada y limpia con el 100% de minerales del agua de mar. Ay, Dios mío. Simplemente pruébala, vas a sentir los resultados de la mejoría de cualquier enfermedad o dolencia desde el primer día. Y la musiquita de atrás. Te recomiendo tomarla por la mañana mezclando cara 75% de cara agua normal con 25% de agua de mar y un poco de limón. Ok. No, para. Escucha una cosa. No vayas a diálisis mañana. Si dijo toma para agua de mar. Milagro, ya está. Vamos a Mar del Plata. Una escapadita a San Clemente del Tuyú. A las toninas. Así, cuando viene la ola. ¡Ah! Sí. Ay, ya está. Lo bien que te van a hacer vamos a vos. Vamos a la tonina, que yo me pongo al lado del caño ese que trae internet, así me agarra mejor señal. Y voy. Claro, ahí está. La boca ahí, viene el agua. Haciendo? Se está curando. Se está curando. Yo tengo el palacio familiar de verano de mi familia. Queda en San Clemente del Tuyú. No, es un dos ambientes, una cuadra de la playa. Muy bonito. San Clemente es una playa que yo recomiendo muchísimo. Agustina dice, por suerte, TikTok está en modo lesbiano, dice. Sí, no, la suerte que tenés, Agustina. El mío está en modo falopa mal. Bueno, vamos a empezar por lo primero. No tomen agua de mar. No lo hagan. No tiene ninguno de esos milagros que tiene. Hay algo que mencionaban ahí. Cáncer. Que es limpieza del colon. Sí. ¿Por qué te dicen que te limpia el colon el agua de mar? Porque te cagás encima. Sí, claro. Te cagás encima. La cantidad de sales que tiene el agua de mar hacen que en tus intestinos... Las células que vos tenés ahí, cuando ven venir tanta sal, lo que hacen es largar todo el agua que hay dentro de ellas. Y eso se traduce en una catarata. Pero ahí dicen que la venían filtrada, dicen. Ahora vamos para porque eso. Eso es otra cosa. Digo, no sé, tomar agua de mar no se puede directamente. Tomar agua de mar no se puede. Hay un montón aparte de videos. Es horrible. Pero hay un montón de videos que yo vi de gente que se acercan a la orilla, levantan un poquito y se toman eso. No, pero no leyeron relatos de un náufrago en el colegio, todo, la de García Mar, que no se podía tomar, estaba en náufrago y no podía tomar no agua de mar. Tomar esta agua gente de mar. No lee, Mili, por eso pasan no, esta no, cosa. No. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahí en ese video menciona, les recomiendo comprar una garrafa de agua de mar. Entonces dije, ay, debe haber alguien que venda esto. No. Lamentablemente. No. Me metí en esta aplicación que nos metemos todos para comprar y vender. Sí. No voy a nombrar la empresa. No, que Mili, esto. Mili lo va a decir. Mili. Ese, me metí ahí, busqué agua de mar y me apareció que vendían botellas. Me aparece una empresa, entonces voy a la web de esta empresa, por supuesto, que no la voy a nombrar. A Viviana Canosa le gusta esto. Dice. Ay, pero ojalá se tome todo el mar argentino, mirá. A Viviana Canosa. Pero bueno. Lo que dicen en la web de esta empresa, que no vamos a mostrar nada de esta web, nada de esta empresa, pero dice, el agua de mar es el antioxidante orgánico, biodisponible y alcalino por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vos sabés? Yo tampoco. Pensé que sabía. No. Bien. Siempre están con esta cosa de hay que tener una dieta alcalina, que es una estupidez supina esto de la dieta alcalina, porque todos los productos de tu metabolismo son ácidos. ¿Qué es la dieta alcalina? La dieta alcalina te dicen que es una forma de alimentación que vos modificás el pH de no, es una estupidez. No tiene ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. Otro día, si quieren, traigo algo de alimentación alcalina. ¿Qué tiene pilas, alcalina. Dice Patricia Compulé. Exacto, gracias. Y dice... Me mata la computadora que tiene, ¿eh? No, sí. Porque hoy, como no iba a ver la web de la empresa, me traje mi cuadernito. Porque ayer estaba... Veía la web y anotaba indignada. Puta. Bueno,
Por eso mandé un mail a Landmatt diciendo qué se hace con esta gente, porque... ¿por esto le mandaste? Por lo de sí, la web, porque ahora te cuento otras cosas que dicen en esta web. Tiene una concentración de sales de casi 36 gramos por litro. Esto es mucho o poco, no tenemos idea. No sabemos, pero sí tenemos un parámetro. La solución fisiológica, escucharon hablar de la solución fisiológica, que es lo que te mandan en las venas y qué sé yo. Eso tiene una concentración de 9 gramos por litro de cloruro de sodio, de lo que usamos como sal de mesa, de ese cloruro de sodio, tiene 9 gramos por litro. Que sirve para hidratar, ¿no? Claro, ¿por qué tiene esta concentración? Porque tus células tienen agua dentro y ahí fuera esta solución fisiológica. Dentro de las células la concentración de minerales es de más o menos 9 gramos por litro. Si hay una concentración diferente afuera, o entra o sale agua y esto es malo. Entonces, por eso, para mantener algo que se llama equilibrio osmótico, que haya la misma concentración de minerales dentro de las células que afuera, la misma concentración de sales, perdón, se usa la solución fisiológica, que es de 9 gramos por litro. El agua de mar tiene 36 gramos por litro, tiene 4 veces más. Sí. No está bueno ingerir algo que tenga 4 veces más de lo que te recomiendo. Acá dice Criso, dice, está re Mercurio retrógrado, Nanu. Mal, pero mal. Ayer tenías... Ayer cuando empecé a meterme en esta web, tenía un día... Uy, bueno. Otra cosa que dicen interesante de esta del agua de mar, te dicen en esta web, es la sopa marina, entre comillas. Sopa marina, donde se originó la primera célula. Contiene los mismos componentes que la hicieron posible en sus orígenes. Y cita la siguiente lista de componentes. ADN, aminoácidos esenciales, proteínas, grasas, hidratos de carbono, todos los minerales de la tabla periódica. Eso incluye uranio y plutonio, chicos. ¿Y no hace bien eso? ¿No es milagroso? Incluye, si es todo lo que está en la tabla periódica, incluye mercurio, plomo. Sí. No tomes algo que tenga mercurio, plomo, uranio y plutonio. Vitaminas, fito y zooplancton. Tiene todo esto en la web. Sí, tiene a fito también. Tiene a fito, tiene al flaco espineta. Claro. Tiene. Pero aparte, supuestamente si es tan bueno, ¿por qué no se ha usado siempre desde el lado de la ciencia, no? Exacto. Bueno, lo que pasa es que en todas estas cosas lo que te dicen es esto: desconocido por los médicos. Uh-huh. Y te meten en esa cosa de esto lo sabemos unos pocos, porque claro, estamos fuera del negocio de las farmacéuticas. La ciencia no quiere que... Pero si el negocio le serviría, si hubiera un negocio ahí, lo usarían. Exactamente. Vos te pensás que son tan salame que no ven en el mar una solución. Aparte hay mucha agua. Digo, si esto es negocio, agarremos para que esto... Claro. Vivi Begui dice, la puta madre, dejá de derrocar los mitos que estructuran mi vida, Nadia. Bueno, Vivi, te pido mil disculpas, pero se viene más derrocamiento porque no solo hay esto. ¿Qué pasa? En esta página web, en esta empresa, se agarran de un pedacito de verdad muy chiquitito para construir una banda de falopa alrededor. Se agarran de un científico francés que se llamaba René Quinton, que fue el que descubrió que todos los vertebrados somos un 70% de nuestro volumen de agua isotónica. ¿Isotónica qué quiere decir? Esto que yo les decía, que tiene que tener la misma concentración de minerales, de sales, que hay fuera de las células, para que tus células no colapsen, no se hagan percha. Esto es verdad, que es esta concentración de 9 gramos por litro. De ahí a que vos te tengas que tomar agua de mar porque sea la sopa ancestral y todo ese biribiri, no. Acá dice, todo ser que toma agua en la costa de la red segura se descompuso a las 2 horas cagando como el culo nuevo. Quinto María del Mar, dice por acá. Exactamente. A mí me arrastré en Saint-Clement, en donde tengo el palacio familiar, en Saint-Clement, de New York. Mil veces me han arrastrado olas, además de la conchilla... Darme para que tenga, trae agua y no te sentís bien. No está bueno. Acá Chacalermo Palita dice, un amigo del pueblo sacaba agua a la orilla, la vendía embotellada, le cayó bromatología y otro amigo médico del grupo dice que deshidrata. Claro. Perfecto, si le cayó bromatología, pasame el dato de a quién tengo que llamar para mandárselos a esta gente. Los usos del agua de mar. Pero. Sí. Yo me estoy enojando, no quiero saber vos cuando te cuente esto, Nadia. Ay, no. ¿Qué? Casalos Broly dice, gente, a nadie la educaron para esto, para mantener la hegemonía de la ciencia occidental y está bien. Ahora, ¿está bien reírse las personas que buscan alternativas a la ciencia actual? No, yo no me río de las personas que buscan las alternativas de la ciencia actual. Cargo toda mi ira contra las personas que lucran con eso y mienten dándote soluciones que no son así. Bueno, lo que estás hablando en este momento es del agua de mar. Del agua de mar, claro. Y de esta empresa que está diciendo barbaridades. Uh-huh. Barbaridades, no de las personas que caen y les compran una botella. Mandale bolsa de caca a nadie. Sí, no, bomba de caca sí. Bomba de caca sí. Dice la dirección, todo. Estoy a 2 segundos de mandarle una bomba de caca. Bueno.
¿Cómo lo obtienen? Y acá vamos a un par de cosas que los químicos capaz te dicen, ah, acá está el tongo, ¿ves? ¿Cómo lo obtienen? Supuestamente se internan profundo en el mar, agarran agua que esté lejos de la gente y qué sé yo, y después toman ese agua y después de 3 días de decantación para sacar algas y arena, uh-huh. O sea, la dejan 3 días que las cosas grandes precipiten, se vayan al fondo, o sea, si antes decíamos que tenía fitoplancton y zooplancton, uh-huh. Bueno, no, eso se fue al fondo, no lo va a tener más con este proceso, ¿sí? Uh-huh. Y después de esos 3 días lo filtran para que sea más pura. En ese filtrado se te van, entonces, todo lo que dice que tiene acá, proteínas, grasas, hidratos de carbono, en ese filtrado se te van a ir porque, por ejemplo, las grasas no son solubles en agua. Metele un poquito de aceite a agua. Eso no se claro. Disuelve. Entonces, con el filtrado, eso también se te va a ir. Lo cual es bueno en un punto que lo filtren, ¿no? Pero el tema es que, entonces, el agua, todas estas cosas que te dicen, tiene un montón de esto, bueno, en realidad no lo tiene porque lo están sacando. ¿Sí? Claro, lo filtraron. Lo filtraron, se lo sacaron de encima. La recomendación de esta gente es que primero arranques tranqui, mezcles una parte de agua de mar, esta que venden, uh-huh. Con agua dulce. O sea, mezclar agua con agua. Y recomiendan que las personas tomen 1/2 litro de agua de mar por día. Uh-huh. Y esto no para acá. Adultos, niños, adultos mayores, niños y embarazadas recomiendan que tomen 200 mililitros por día. Los quiero presos. Uh-huh. ¿Entendés? Esa era mi bronca ayer, claro. Que dije, ¿cómo van a recomendar algo así? Y ponele que este agua que ellos venden, le saquen un montón de cosas, no sea tan salada. Pero después, en esa página también es, bueno, si no nos querés comprar, hay un video de cómo recolectar tu propia agua de mar. ¡No! Claro. ¡No tomen agua de mar! Escucha, ¡por favor! ¿Dijiste cuánto sale? Y ahí también llegué a eso. Ajá. Dije, ¿esto dónde está la riqueza? ¿Dónde está el tongo? Busqué los precios. No sale tan cara. El bidón de, no sé, de 10 litros creo que salía algo de 4.000 pesos. Dije, no es tan caro esto. Entonces, ¿cómo lo va a hacer cara? Si es un agua que están poniendo normal y pusieron dos putos gotitas de sal y te venden 4.000 pesos. Claro, pero digo, es un montón la ganancia. Pero ¿entendés por las propiedades que te dicen que tienen? Esto, no sé, debería ser más. Pero sigo buscando en la página y venden otra cosa. Que se llama Ormus. Uh-huh. El Ormus sí sale como 20.000 pesos, un cosito así chiquitito. ¿Qué carajo es el Ormus? ¿Qué carajo es el Ormus? ¿Lo googleo? Obviamente. Es una sustancia mágica y única, originalmente descubierta por un agricultor en Arizona en 1975. Me gusta. Farlap. No sé qué es el Ormus, ¿entendés? Pero te recomiendan una cucharadita. Hay gente que dice que el Ormus... ¿No dice más que eso? Es oro monoatómico y algunos dicen que es la piedra filosofal. Te juro que dice esto. Quiero comer eso. ¿Entendés? Mm, mm. Entonces, supuestamente, lo mezclas con limón y, bueno, eso te cura todo. Entonces, mi enojo no es con la gente que va y compra el Ormus. Mi enojo es con la gente que te vende por 20 lucas una cosa que dice que es mágica y es una piedra filosofal. Quiero romper todo, ¿me entendés? Para vos, si lo llevas a un laboratorio ahí, ¿qué encuentran? Para mí encuentro todo lo que filtro del agua de mar. Todas las cosas que les quedó en el filtro. No tengo idea qué debe ser el Ormus, pero a mí bueno. Me gustaría que en esta sección de Nadia, que embate contra TikTok, tengamos a la... ¿Viste la señora que hace... ¡Pa, pa, pa! Sí. Cada vez cuando dale. Nadia diga, quiero romper todo, venga la señora y diga... ¡Pa, pa, pa! Y si podés poner en mi cara, de claro, verdad. Es de verdad. Verdad que poner en mi cara. Los usos. Y ahora vamos a ir después al otro. ¿Del Ormus o del qué? Los usos del agua de mar. Bien. Como bebida, no lo hagan. Uh-huh. Buches, bueno, uh-huh. Hacete un buche con agua de mar, suerte. Lavados nasales, también te venden el cosito que te acostás así y te lavas la nariz, bueno. Gotas en los oídos y los ojos, uh-huh. No te mojas una gota, uh-huh. Bueno. Todo agua de mar. Todo agua de mar. Tenemos una imagen de las enfermedades que el agua de mar cura, que lo dice en esta empresa. Hice captura de pantalla, hicieron los chicos captura de pantalla para que no se vea. Ahí tenés, acné, están en orden alfabético. Acné, alcohol, adicción o resaca. Bien, ya tengo las 4 primeras. Alergia. Abajo te dice que cura, pero... Las 5 primeras, tengo las 6, colesterol, tengo todo. Depresión, bocio, tiroides, circulación, colitis, colon, corazón, te cura el corazón. No, ¿en serio? Sí, no sé. Te cura el corazón, dermatitis. No puede curar tantas cosas, chicos. Derrame cerebral, ¿entendés? Ni la aspirina. Derrame cerebral, todo esto. Desnutrición. Desgarro. Desgarro muscular. Mándenle al Barba una botella, por favor. Sí, cómprenle y mándenle, ¿eh? Y a Jimé también. Hay un montón de cosas, sí. ¿Qué pasa, Juli? ¿Puedo preguntar algo? Porque sí, obvio.
sí que vos tomaste, alguna vez. ¿Tomaste alguna vez? No, tomar no, pero... Tomar no, sí, pero... Sí, capaz cuando tengo una lastimadura. Ajá. Sí. Y no, me da miedo preguntar. No, vas a preguntar una estupidez, ya sea lo que vas. Cuando tenés una lastimadura y te metés al mar, como que parece que se te cicatriza. Claro, lo que pasa que lo que hace es el sodio, en realidad, o la cantidad de sales que tiene, te cierra como la herida por el efecto que tiene sobre las células. De ahí a que uno se meta agua de mar, de ahí a que te tomes un vaso de agua de mar es otra cosa, ¿entendés? Sí, el mar hay un montón de cosas que tiene lindas, buenas y qué sé yo, y que te hace bien, pero de ahí a que sea un milagro. Pero la alopecia, ¿la alopecia no la cura? Ya pedí un bidoncito recién. Arrancamos. No, escuchá. Jime seguro tomó, dice por acá, Fefi Infam. Qué bueno. Puede ser. Mirá cómo está. Pero de nuevo, no es contra Jime si la tomó o no la tomó, no importa eso. Pero porque en una cosa, uno no es estúpido por caer en una pseudociencia. Porque de nuevo, está todo re bien armado. Si vos vas en esta página y lo ves, está re bien armado y te usan un científico que es real para decirte algo que también es real. Como una pequeñita puerta de entrada y después... Pregunta. Claro. ¿Tomaste alguna vez agua de mar? ¿Alguna vez tomaste? Vamos a ver si está despierta. ¿No? Vamos a ver si está viva también, pobrecita, que le cayó de nuevo toda esta enfermedad. ¿Entendés? Entonces, no es contra las personas que... consumen este tipo de cosas. Obviamente. La empresa detrás que te pone una lista de cosas que cure el agua de mar. Claro. Es todo. Y aparte, vos en algunos momentos hay algunas enfermedades que son medio desesperantes y caes en lo que te digan. Sí. ¿Entendés? Entonces no es contra esas personas. Pero sí, es contra todo el peso de la ley contra esta gente. Bueno, ¿en qué otras cosas se puede usar? Enemas. Dale. A ver. Si tomé y me pongo el... ¿Qué pasó? Escúchame. Hola, sí tomé y me pongo los ojos. Pero, escúchame. Decirle que no lo haga. Primero está al borde de la muerte. Sí. Primero está al borde de la muerte. Y segundo, le están derrumbando la casa. Sí. O sea, ¿qué está pasando en esa casa? Por eso se enferma, pobrecita. Pero, escuchá los golpes. Bueno. Hola, sí tomé y me pongo los ojos. Decirle que no se ponga más, no, por favor, más. Mandan un mensaje que no se ponga más. Yo después mando en el grupo. Dios mío. Bueno, para otra cosa que te dicen que decir, bueno, vamos a decirle después que ¿qué? No se ponga más, que no se ponga más. Perdón, que no se ponga más. No sé, ¿querés cerrar? No, decime. Tengo una cosita más para decir de esto. Bueno, decíle vos y yo. Sí. Bueno, ¿para qué otra cosa te sirve? Lavados vaginales, enemas. Bueno, embarazo y lactancia, te dicen que a los niños les puedes dar esto. A las personas adultos mayores también. Es ideal para todo. Sí, para todo, absolutamente todo. Dale a un adulto mayor hipertenso un vasito de agua de mar. No te encariñes, lo único. Si estás secuestrada, mandame un sticker gracioso. Sí. Ay, Dios mío, estará secuestrada. No sé, ya me asusté. Parecita. Y para cerrar esto de lavados vaginales, tengo otro video. Esto fue esta página, me la encontré y fue la que mandé un mail al Mati diciendo un mail de consulta. No sé si me darán bola, pero es qué se hace con esto. Porque hay posta que, si vos decís, bueno, está bien, están vendiendo algo, pero están también recomendando cómo hacerlo y me parece que es súper peligroso. Vamos con el segundo video respecto de consejos para la salud vaginal. Este video va para todas esas personas que me están comentando. Que yo soy un loco, que no se puede. Y también para todos mis seguidores. Ok. La musiquita hace ratico hice un video, hace tiempo, hace como 4 días hice un video del ajo. Y todo el mundo, no, que no se puede, que no se puede, que no se puede. Se disfraza de médico, pues este chabón no puede ser médico. Perdón. Crudo, sin lavar. Aparte la música. Y pelado. Crudo, sin lavar y pelado. Por 5 noches. ¿Qué? Se lo introduce en su vagina previamente aseada. No. Y se lo retira cada mañana. Ajá. Por 5 noches. Y ustedes me van a decir a mí si funciona o no. No funciona. Pero se hizo así. Hizo así. ¿Pero primero cómo le va a poner ajo a la campeona? Primero es un chabón diciendo para tus olores. Fumátelo los olores, Raúl. Fumátelos. Justo yo no sabía que ibas a poner esto.
Yo no sabía que iba a poner esto, pero le pasé un video a Juli que está muy cercano. Veamos el video que le pasé a Juli, porque justo te quería preguntar sobre esto. Mira, ni sabía que ibas a poner esto. A ver, ¿qué video? Simplemente atravesamos... La odio. No. La odio. De punta a punta, de lado a lado, con la aguja. Un poquito más largo que el otro. Dejamos pasar, ahí va. Y retiramos la aguja. Ajustamos al medio. Y así... La musiquita siempre es así, ¿eh? Sí, me bomba de caca en 3, 2, 1. Un nudito. No. Las manos desinfectadas... Las manos desinfectadas. Podemos incluso poner un poco de aceite de coco. Y poner aceite de coco, ya que está. Así. Simplemente lo introducimos en la vulva. No. Así. No. No. ¿Sí? No. No, 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 no. No hay que hacer esto, chicos. No, no se pongan un ajo. Hasta que quede cómodo. La idea es que quede cómodo. La idea es que quede cómodo. Luego de las 8 horas. La columna de Nadia es el clásico agua y ajo. Agua y ajo. Sí, total. Sí, tiramos. ¿Qué tiras a las 8 horas? No, bueno. No, bueno, no, tremendo esto, chicos. Bueno, ahí, esto... Ay, dale, dale, déjame esa música. Sí, ahora lo que te digo es, te pones ese ajo y después contame. Sí. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Mirá el aliento que tengo. Bueno, el ajo va nada más en una provenzal venenosa que te haga comer una milanesa que después si chapás a, te chapás a alguien lo matas. Es lo, para lo único que va el ajo. ¿Qué pasa? Esto lo que dicen es que va contra las infecciones vaginales. La más común de todas es la candidiasis, que lo que hace es que te da una picazón que no te la recomiendo, claro, que me trae recuerdos horribles. Bueno, entonces, te dicen que eso evita la candidiasis o que te cura la candidiasis, que vos te mandas un ajo a la noche y al otro día te lo retiras y eso te lo va sacando porque el ajo es bactericida, para. Jime, bueno, ¿vos usaste lo del ajo? No, de eso, ay, por favor, que no haya usado lo del ajo. Ay, por favor, que no haya usado lo del ajo. Bueno, hay infecciones que... la candidiasis, digamos, es la menos peligrosa de todas. Pero hay otras infecciones que sí, si vos no las tratás bien y a tiempo, traen muchísimos más problemas que tienen que ver con la fertilidad, por ejemplo, o son infecciones de enfermedades de transmisión sexual que hay que tratarlas correctamente. Y además, los óvulos que vos te comprás para ponerte recetados por un médico o médica... no te lo sacás al otro día, se disuelven. Claro. Hay dos tipos de óvulos. Hay algunos que tienen componentes que matan hongos y bacterias y hay otros que tienen ácido láctico que lo que hace es equilibrar el pH para que vivan las bacterias buenas y mueran las malas, básicamente. Pero el ajo no hace nada de eso. El ajo... no recomendás. No recomiendo que se manden un ajo. Por favor, decime que no se mandó ajo. No, lo del ajo no lo usé, eso no se hace. Grosa. Nuestra vagina se limpia sola, tiene superpoderes. Tiene razón. Que hace que tenga autoinmunidad. O sea, tiene razón. Tiene razón Jimena ahí. Se limpia sola. Esto... Bien, Jimena. Vamos, Jimena. Bien, tiene razón Jimena ahí. ¿Qué significa que se limpia sola? Que tiene bacterias que mantienen, que ocupan el lugar y no dejan que bacterias malas vivan. Para eso, por ejemplo, son los óvulos. No para que uno se los mande todo el tiempo, pero que a veces se recetan por médicos o médicas óvulos que tienen ácido láctico que mantienen el pH vaginal a un pH tal que sobrevivan las bacterias buenas y se mueran. Mira acá, Eolín Marian dice, yo lo hice de adolescente, no lo hagan, terminé la guardia con la vulva toda hinchada. Ahí está, dale. Por acá dice Crisofle, dice, evitás que Drácula te muerda la empanada, eso sí. Sí, dice, eso, bueno, eso puede ser, eso puede ser. Bueno, pero... qué sé yo, capaz crees que Drácula te mueve. No sé, hay cada uno con sus gustos. Pero no se metan nada en la vulva que tenga que ver con cuestiones médicas, porque no haya recetado un médico. Bueno, el tema es justamente eso, digo, que este tipo de videos tiene mucho alcance. Totalmente. Obvio. Mucha gente lo ve. Y mucha gente cree que es verdad. Entonces terminás haciéndolo y de cual te terminás dañando. Exacto. Y esta persona después, digo, nunca se entera. No hay represalias. No. Ni nadie, y a ver, nada. El video de la chica enhebrándolo con el hilito, bueno, pero el video del tipo es un tipo que tiene un ambo de médico y un estetoscopio. Claro. Decís, este es médico. No, no es médico. O si es médico, sáquenle el título, ¿entendés? Pero realmente te da esa impresión de este es un médico copado. No, es no. Y después también digo, me parece que las plataformas tienen que tomar algún tipo de medida con respecto a esto, ¿no? Porque digo, te censuran porque decís una cosa, totalmente. No sé, de porro y este tipo de cosas van y está lleno. Yo todos estos videos que estoy mostrando los denuncié. No me fijé si los bajaron.
Esto bueno, pasa también que necesitas que mucha gente lo denuncie. Totalmente, totalmente. ¿Hay un mensaje de WhatsApp, Juli? ¿Qué es la ozonoterapia? A ver, escuchémoslo. A ver. Que le hacen a Nadia. ¿Qué, qué? Pregunta que le hacen a Nadia. Sí, una pregunta que te hacen ¿qué a ¿qué es la ozonoterapia? Ah, pensé que era un audio. Ah, perdón. Ok, ok, ok. Creo que si son terapias que tienen que ver con el ozono, no tengo mucha información de bueno, eso. Yo a ver tarea. Si sirve, pero me lo llevo de tarea. Me lo llevo otra de tarea, cosa que te doy para... Ahí me denuncia. Dice, otra cosa que te doy para tarea, que me hables después de la... Si no lo tenés. Sí. Googlea tarjeta cuántica y después me decís. No, sí, lo vi. ¿Lo viste? Lo vi, la tarjeta cuántica. ¿Te copó? La vi. Sí, me encanta. ¿Dónde la compro? ¿Qué es? Ay, todo lo que es cuántico, chicos, no. A mí cuando alguien me dice cuántico suena, me están cagando. Sí, ¿sabes? Sí, te están cagando. Salvo Fabricio Marcianini. Ah. O salvo algún físico que realmente labure en eso. Sabe de eso. Pero no. O si es cuántico aplicado a tu ser, sí, te están cagando. No lo puedo creer. Hay un montón de cosas, pero bueno, ya iré viendo más videos a ver qué es lo que voy encontrando. Las cosas me van apareciendo, lamentablemente. Yo también me te pueden mandar, que te también me pueden mandar, es verdad. Te si quieren, Instagram me, o tu TikTok. Me pueden mandar cosas falopa. Por suerte, hasta ahora el Instagram me mandan todas muchas cosas que tienen que ver con ciencia. No, mira lo que sale la tarjeta cuántica. Mejora tu salud física, mental y emocional. Ay, no, dale. 136.500 pesos. Sí, bueno, pero mejora cuotas. Las tres cosas. Aparte en cuotas, boludo. Bien. Restaura el campo electromagnético. No, dale. Hay gente que se la compra. Yo estoy, sí. ¿Estás? Pero en cuotas que tenés que sacar, Pero 6 de 22. Ay, no, y a la retirás gratis. Dejar vivir, Nadia. Igual ahí... No. Hay... Sí, dale. No, voy a decir una cosita. Después vos... Sí. Que me parece que lo que estás haciendo de alguna manera es aportar información. Exacto. O sea, simplemente eso. O sea, si a otra persona vos querés tomar la información, tomala. Y si no querés tomar agua de mar, andá a tomarla y después, bueno, jodete. Verás vos qué te bueno, pasa. Bueno, es lo que hablábamos la otra vez con Vale, que sobre las decisiones que uno toma sobre el cuerpo. Vos decís, bueno, mira, sí, tener este tipo de conducta incrementa las chances de que tengas cierto tipo de cáncer. ¿Eso es una sentencia de muerte y significa que todas las personas que fumaron en su vida van a tener cáncer de pulmón? No, no significa eso. Pero es tu decisión en un punto. Incrementa las chances. Claro. Entonces, así. ¿Entendés? Es lo mismo que cuando hablábamos de las maquinitas del secado de uñas. Sí. ¿Todas las personas que se secaron las uñas o que lo hacen regularmente van a tener cáncer de piel? No. Pero se incrementan las chances. Claro. Está en vos dónde te la querés jugar. La información es esa, la información está. Nexos Lin dice, me encantaría que muestren el después, porque estaría bueno el antes y el después con esos videos, ¿no? Dice. ¿Qué cosa? ¿Con el antes y el después? De esto, de no sé, como... No, sí, no hay después. Porque el después es eso, es fui a la guardia con todo hinchado, claro. ¿Entendés? No, el después es ese es el problema. Y de estas cosas justamente es eso, es un pedacito de verdad y un montón de cuestiones alrededor. ¿Qué es, Julieta? Allá en el fondo, ¿qué pregunta? Otra pregunta, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, cuando te hacen tomar la caña con ruda... Y pero eso es algo más que tiene que ver... Una tradición. Es una tradición. Yo tomé y me hizo re mal. Porque no. Lo que pasa me la regaló y dije, bueno, tomé mucho. Pero no, pará. Yo tomé caña con ruda también, pero la tenés que escupir. Esa no. Era la tradición. Ah, la que me explicaron a mí, que es el primero de agosto, ¿es? Sí. Bueno, yo estaba... Sí. Entonces no se traba, se escupe. Exactamente. Se escupe. Bueno, está bien. Chau, ¿sabes qué? Sos un ordinario. Autoponete una canción y andate ya mismo.